Desde el distrito del manga hasta los robots humanoides, aquí tienes algunas cosas extrañas que solo puedes ver en Japón. Si un día tienes la oportunidad de visitar Tokio, seguramente querrás ir a Akihabara, el distrito favorito de los aficionados al manga. Sin embargo, te sorprenderá descubrir no un barrio corriente con unas cuantas figuritas que representan a tus personajes de manga favoritos en cada esquina, sino un auténtico barrio electrónico, chispeante y lleno de colores. Tomarás el metro para ir a este distrito, situado en el este de la capital japonesa, y una vez que llegues no te sentirás decepcionado. De hecho, descubrirás tiendas llenas de figuras de manga, pósters, videojuegos y muchos otros productos, y puede que encuentres un departamento entero dedicado a uno de tus mangas favoritos. ¿Verdad que es bonito? Te sorprenderás tanto que saldrás de una de estas tiendas con un montón de cosas en las manos. Te costará una pequeña fortuna, pero al menos habrás tenido la oportunidad de pasar un buen rato en esta zona y no te arrepentirás. Además, estarás decidido a volver algún día. Acabas de dar un largo paseo por las calles de Tokio y quieres seguir caminando hasta el hotel, pero tienes una ampolla en el pie. Para descansar un poco, decides entrar en un pequeño café que acabas de ver. Te tranquiliza sentarte y descansar las piernas mientras te tomas un buen té, pero enseguida te arrepientes de este pequeño momento de placer porque acabas de darte cuenta de que estás sentado no muy lejos de una pareja de búhos. ¿Pero qué hacen estas aves rapaces en medio del café? ¿No lo sabías? Después de los cafés de perros y gatos, los cafés de búhos se han puesto muy de moda en Tokio en los últimos 10 años. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con ellos porque estas aves nocturnas deberían estar en el bosque y no en un café. Para tu gran consternación, descubres que hay otros en las otras esquinas del café mirándote fijamente mientras consumes tu bebida. Cálmate, estos búhos no tienen tan mala pinta y a priori no están ahí para atacar a los clientes. Terminas tu té y sales muy rápido de este café, aliviado de poder escapar de la mirada de los búhos. Guardarás un recuerdo agridulce de esta pequeña pausa, ¿no? ¿Te gusta cantar? Incluso has querido hacer karaoke varias veces, pero nunca has tenido el valor de hacerlo porque eres una persona muy tímida y sobre todo porque te da miedo desafinar delante de todo el mundo. Pero si estás en Japón, estoy seguro de que probarás el karaoke, porque en este país el karaoke es un ocio esencial y una verdadera cultura. ¿Sabías que en Japón existen los karaoke boxes? Cabinas cerradas en las que hay una máquina de karaoke. Una vez dentro, puedes cantar todas las canciones que se te ocurran sin que nadie te oiga cantar. Eso sí, puede que pierdas un poco la voz de tanto cantar a pleno pulmón, pero al menos te habrás divertido. Así es. Si un día pruebas la caja de karaoke en Japón, seguro que vivirás una bonita e inolvidable experiencia. Llevas 3 días en Tokio con un amigo y te gustaría pasar el cuarto día en un jardín botánico, pero tu amigo cambia tus planes en el último momento porque quiere ir a Tsukiji, el mayor mercado de pescado del mundo. Este mercado está situado en la bahía de la capital y tiene una superficie de 23 hectáreas, una auténtica ciudad del pescado en la que se venden cada día unas 2.500 toneladas de pescado, marisco y otras muchas especies. Ante la insistencia de tu amigo no tienes más remedio que seguirlo, esperando no arrepentirte de esta visita. Pero cuando llegas a Tsukiji te das cuenta de que tu amigo no estaba equivocado. Te sorprende gratamente al ver a todas estas hermosas especies de peces que hay allí y que buscan interesados. Incluso te asombra ver la famosa subasta de atún, aunque llevas bostezando desde tu llegada porque para visitar este enorme mercado de pescado has tenido que levantarte a las 4 y media de la mañana. ¡Qué pena! Tendrás todo el día para dormir. Esta visita ha merecido la pena madrugar y a partir de ahora siempre confiarás en los planes de tu amigo. Llevas unas horas deambulando por Akihabara y ahora te apetece comer algo. Entras en la primera cafetería que ves, pero te llama la atención su aspecto. En efecto, nunca habías visto una cafetería tan inusual como esta. Así es, estás en un Maid Café, un café sacado del universo del manga y que hoy en día forma parte de la cultura japonesa. Pagas la entrada y tomas asiento mientras una encantadora camarera con aspecto de personaje de manga se presenta ante ti. En el menú, la bebida, la animación y algunos dibujos. Te sienta bien y unos minutos después tienes tu sándwich y no uno cualquiera. En esta cafetería de camareras se encargaron de tallar una simpática cabecita de conejo en tu pan. Es todo muy bonito, pero esta experiencia te costó mucho dinero porque, bueno, instalarse en un Maid Café para consumir algo y disfrutar de las animaciones es caro, pero hay que reconocer que te lo has pasado muy bien. Además, guardarás un muy buen recuerdo de esta maravillosa experiencia. Seguro que formas parte de los cientos de millones de amantes de los videojuegos que hay en este mundo y tú también sueñas con tener un enorme
enorme sala llena de videojuegos donde poder jugar todo lo que quieras. Pues debes saber que tu sueño es una pura utopía, a menos que te vayas a Japón para hacerlo realidad. Porque en Japón estas salas de juego llamadas arcade son un símbolo esencial de la cultura japonesa. De hecho, si alguna vez vas a Japón, no te los perderás. Naturalmente irás allí para descubrir este universo divertido y fascinante, y seguro que pasarás un rato agradable jugando hasta que no puedas más. El ruido de las máquinas de juego puede ponerte un poco nervioso, pero pronto te acostumbrarás. Lo que es seguro es que en Japón habrás vivido una experiencia increíble que seguramente querrás revivir una y otra vez antes de que los salones recreativos desaparezcan algún día. Una persona llamada Patricia O'Connor, que se encontraba en Tokio, quiso una vez ir a un bar, pero cuando entró le llamaron la atención las musculosas camareras que atendían a los clientes. En efecto, Patricia se encontraba en una antigua sala de fitness que se había transformado en un bar sin dejar de lado el tema del deporte. Dicho esto, en este bar los clientes pueden consumir un batido de proteínas con equipos de fitness a su alrededor, hacer algunos ejercicios de musculación e incluso charlar con una de las camareras en torno al deporte y los músculos, suponemos. Mientras estaba presente en este inusual bar, Patricia no dudó en grabar un video que luego publicó en la red TikTok y, por supuesto, su video no tardó en convertirse en viral. Pero quien dice popularidad, dice gran curiosidad por parte de los internautas que vieron el video de Patricia O'Connor, por lo que tuvo que hacer un nuevo video con mucho más detalle. Un pequeño esfuerzo que, sin embargo, esta señora ha olvidado rápidamente ante el éxito de su video. También hay que decir que a ella misma le llamó la atención este nuevo concepto de Japón y que nunca olvidará esta inusual experiencia. En Japón, como en cualquier otro país del mundo, los escolares suelen alegrarse del inicio del curso escolar y, con este motivo, siempre quieren tener material nuevo, incluido una bonita mochila. Solo que la mochila de los escolares japoneses no es como la de los escolares de otros países. En Japón, los niños japoneses utilizan el randoseru, una especie de mochila tradicional de forma rectangular, hecha de cuero y muy resistente, que puede contener libros, un bento y todo lo que el niño necesite. Los escolares japoneses llevan su randoseru cuando van a la escuela y, gracias a su diseño y a su construcción bien hecha, pueden caminar con comodidad, con buen equilibrio y buena postura. Así es, esta mochila tiene muchas ventajas, pero tiene un pequeño inconveniente, ya que los escolares japoneses se ven obligados a veces a utilizar el mismo randoseru durante todo el periodo de primaria. Esto significa que tienen que mantener la misma mochila durante muchos años porque los randoserus son caros, muy caros, y no están al alcance de todas las familias. Sin embargo, los escolares japoneses no siempre le prestan atención porque para ellos el randoseru forma parte de su cultura y es un objeto simbólico para ellos. Gracias a esta bolsa, la mayoría de los japoneses tienen muy buenos recuerdos de su escolarización. Imagina que estás en una ciudad japonesa montado en un taxi que acaba de pararse en un semáforo rojo. Estás esperando impacientemente a que el semáforo se ponga en verde, pero para tu gran sorpresa te das cuenta de que el semáforo se ha puesto azul. Es muy extraño. Te llama tanto la atención que lo comentas esa misma tarde con tu guía y, para tu gran placer, tienes la respuesta. En Japón, la palabra ao, que significa azul en japonés, se utilizaba antiguamente para designar también cosas de color verde. Sin embargo, a pesar de la aparición de la palabra midori, que significa verde, el gobierno japonés siguió utilizando la palabra ao para designar la luz verde. Así, para evitar cualquier confusión en la mente de los japoneses, el gobierno decidió que la luz verde tiende más al azul. Esto explica el color de la luz verde en Japón. Sin embargo, tu guía puede hablarte de la historia de los semáforos en tu país, pero esto solo aumenta tu confusión. Además, tardas en entender toda esta historia, pero al menos sabes que los semáforos en Japón no tienen nada de malo y que hay que esperar a que el semáforo se ponga verde, no en azul, antes de poder cruzar. Eso es bastante inusual. A partir de ahora nunca podrás ver un semáforo en verde sin pensar en el semáforo azul japonés, ¿verdad? Y ahora imagina que acabas de llegar a tu hotel en Japón. La chica de la recepción te saluda y te da la bienvenida a Japón y te apetece charlar con ella mientras termina el proceso de registro. Pero te das cuenta con gran asombro de que esa persona te mira con ojos ojerosos y te das cuenta de que estás tratando con un robot humanoide. ¡Qué sorpresa! Pero en este país, conocido por el envejecimiento de su población, los investigadores están desarrollando robots humanoides que pueden hablar con las personas, hacerles compañía e incluso hacerles un favor, como la joven que te hace unas cuantas preguntas más. Las contestas todas igual e incluso sientes alegría cuando te desea una buena estancia con una gran sonrisa. Te divierte, ¿verdad?
Sí, pero te exaspera que te atienda una máquina en lugar de una persona con cerebro. Pero te tranquiliza que este fenómeno no se extienda por el mundo en mucho tiempo. Pero debes admitir que desde que viste este robot humanoide, te sientes aún más fascinado por el país del sol naciente. Japón nunca dejará de sorprendernos. Dime, ¿qué te pareció todo esto? Déjanos tus impresiones en los comentarios. Y como siempre, no olvides suscribirte, darle un me gusta y compartir este video.